Remitly versus Western Union. ¿Qué app es mejor para enviar dinero? Bienvenidos al gran duelo de las transferencias de dinero. Remitly versus Western Union, hoy presenciaremos un enfrentamiento épico entre dos titanes de la industria. Estas dos aplicaciones han revolucionado la forma en que enviamos dinero alrededor del mundo, pero solo una puede ser coronada como la mejor. Prepárense para una batalla de funciones, tarifas y conveniencia, mientras descubrimos quién se lleva la corona. En la esquina izquierda, vestida con elegancia y con un enfoque en la transferencia de dinero en línea, tenemos a Remitly. Esta aplicación ha ganado rápidamente popularidad entre los usuarios que buscan una forma rápida y segura de enviar dinero a sus seres queridos en el extranjero. Con su interfaz intuitiva y promesas de velocidades de transferencia relámpago, Remitly ciertamente no teme enfrentarse al gigante Western Union. Y en la esquina derecha, con una trayectoria de décadas en la industria y una red de agentes en todo el mundo, tenemos a Western Union. Esta compañía ha sido un pilar en la industria de las remesas desde tiempos inmemoriales. Sus icónicas ubicaciones físicas y su amplia red de socios han hecho que Western Union sea el nombre más reconocido en transferencias de dinero, pero ¿podrá mantener su corona frente al desafío de Remitly? Veamos las características y beneficios que cada una de estas aplicaciones tiene para ofrecer. Número 1. Velocidad. Cuando se trata de enviar dinero, la velocidad es un factor crucial. Remitly se jacta de sus velocidades relámpago, ofreciendo transferencias en cuestión de minutos. Necesitas enviar dinero urgentemente. Remitly podría ser tu mejor opción. Western Union, por otro lado, aunque no tan rápido como su competidor, sigue ofreciendo tiempos de entrega razonables, especialmente en las transferencias de dinero en persona, que prácticamente son instantáneas. Cuando decimos que Remitly saca ventaja en la velocidad, nos referimos al envío y recepción de dinero netamente online, sin intermediarios físicos. Número 2. Tarifas. El dinero habla y las tarifas hablan aún más fuerte. Remitly ofrece tarifas bajas y transparentes, lo que significa que no habrá sorpresas desagradables al final del día. Con Western Union, las tarifas pueden variar según la cantidad de dinero que envíes y la ubicación de destino. ¿Quién ganará en este frente? Tendrás que hacer tus cálculos para averiguarlo. Número 3. Conveniencia. En un mundo cada vez más digital, la conveniencia es la clave. Remitly permite enviar dinero desde la comodidad de tu hogar, con solo unos pocos toques en tu teléfono inteligente. Western Union, por otro lado, combina lo mejor de ambos mundos, ofreciendo tanto la opción en línea como la opción de visitar una ubicación física. ¿Quieres una experiencia de transferencia en persona o prefieres la comodidad de tu sofá? La elección es tuya, pero Western Union es la empresa que te brinda acceso a ambos servicios. Número 4. Cobertura. Ambas aplicaciones ofrecen una amplia cobertura en términos de países y ubicaciones. Remitly puede llegar a más de 100 países, pero el problema de Remitly es que se puede recibir dinero en varios países, pero solo se puede enviar dinero desde pocos países, y estos suelen ser los territorios más desarrollados. Para países de Latinoamérica, el envío por Remitly prácticamente no está disponible. Lo que sí está disponible es la posibilidad de recibir ese dinero. En cambio, Western Union tiene una red de más de 550.000 agentes en todo el mundo. Si necesitas enviar dinero a un rincón remoto del planeta, es probable que encuentres una opción más conveniente con Western Union, con distintas modalidades y opciones de pago. 5. Seguridad. Cuando se trata de dinero, la seguridad es primordial. Tanto Remitly como Western Union se toman en serio la protección de tus transacciones. Ambas aplicaciones implementan tecnologías de seguridad avanzadas y encriptación de datos para garantizar que tus fondos estén protegidos. Además, ambas compañías cumplen con los requisitos regulatorios y tienen una reputación establecida en el mercado. Ahora que hemos analizado las características principales de cada aplicación, es hora de dar un vistazo a algunos escenarios comunes en los que podrías encontrarte y cómo cada aplicación se desempeña en ellos. 1. Enviando dinero a tu familia en otro país. Remitly ofrece transferencias rápidas y tarifas bajas, pero se limita solo a países desarrollados. No puedes enviar dinero desde Argentina, por ejemplo. Lo puedes recibir pero no enviar. Si necesitas enviar dinero urgentemente para ayudar a tu familia en una situación de emergencia, Western Union es la opción ideal porque funciona de igual manera estés donde estés. Si prefieres la opción de visitar una ubicación física y tener un agente que te guíe a lo largo del proceso, Western Union puede ser más adecuado para ti. 2. Enviando dinero para pagar una compra en línea. Remitly ofrece la conveniencia de una transferencia en línea, lo que te permite enviar dinero directamente desde tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Además, su interfaz fácil de usar te permite rastrear tus transferencias y recibir notificaciones en tiempo real. Si estás realizando una compra en línea y necesitas enviar dinero rápidamente, Remitly puede ser tu mejor aliado. Western Union no es recomendable para pagar artículos de compras en tiendas por seguridad. 3. Enviando dinero a un destino remoto sin acceso a servicios bancarios.
aquí es donde Western Union brilla. Con su extensa red de agentes en todo el mundo, es más probable que encuentres una ubicación de Western Union en áreas donde los servicios bancarios son limitados. Esto significa que tus seres queridos en zonas rurales o regiones menos desarrolladas aún podrán recibir dinero de manera rápida y segura. 4. Enviando grandes sumas de dinero. Cuando se trata de grandes transacciones, las tarifas pueden tener un impacto significativo en tus finanzas. Ambas aplicaciones ofrecen tarifas competitivas, pero puede haber diferencias dependiendo del país y la cantidad que estés enviando. En este caso, es recomendable comparar las tarifas y calcular los costos totales para asegurarte de obtener la mejor oferta. En última instancia, la elección entre Remitly y Western Union dependerá de tus necesidades específicas y preferencias personales. Ambas aplicaciones tienen sus puntos fuertes y ofrecen soluciones sólidas para enviar dinero alrededor del mundo. Al final del día, lo más importante es que encuentres una plataforma de transferencia de dinero que se adapte a tus necesidades y te brinde la mejor experiencia posible, así que investiga, compara y toma una decisión informada para que puedas enviar dinero de forma segura y conveniente a tus seres queridos en cualquier parte del mundo. En este gran duelo de Remitly versus Western Union, la verdadera ganancia es la capacidad de mantenernos conectados, apoyarnos mutuamente y hacer posible que el dinero llegue a donde más se necesita. Tanto Remitly como Western Union han trabajado arduamente para facilitar las transferencias de dinero, rompiendo barreras y acortando distancias. Independientemente de la elección que hagas, el verdadero triunfador es el poder de ayudar a otros y fortalecer los lazos familiares y amistosos en todo el mundo. Así que, queridos espectadores, en este enfrentamiento titánico entre Remitly y Western Union, no hay un veredicto definitivo sobre cuál es la mejor aplicación para enviar dinero. Ambas ofrecen características notables y ventajas únicas. La elección depende de tus necesidades individuales, prioridades y preferencias personales. Pero espera, antes de que cierre el telón, déjame darte algunos consejos para asegurarte de tener una experiencia exitosa al enviar dinero. 1. Investiga y compara. Antes de decidirte por una aplicación, investiga las tarifas, velocidades de transferencia y cobertura en los países de destino. Compara las opciones disponibles y asegúrate de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. 2. Lee las opiniones de los usuarios. Busca comentarios y reseñas de otros usuarios que hayan utilizado tanto Remitly como Western Union. Esto te dará una perspectiva real de las experiencias de las personas y te ayudará a tomar una decisión informada. 3. Verifica la seguridad. Asegúrate de que la aplicación que elijas tenga medidas de seguridad sólidas, como encriptación de datos y protección contra fraudes. La seguridad de tus fondos debe ser una prioridad. El destino del dinero está en tus manos. Buena suerte en tu viaje financiero y que tus transferencias siempre lleguen a buen puerto. ¿Te ha gustado esta información? Por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.